Queridos aventureros, Maranata, Cristo viene. 33, 33 años tiene nuestro poderoso club de aventureros y en este día quiero mandarte un fuerte abrazo. Quiero agradecerte porque estás disfrutando la mejor manera de ser un niño, que es ser un aventurero. Y por supuesto, invitas a tus primos, a tus amigos, a tus vecinos, donde conocemos más de Jesús y donde impactamos a nuestra comunidad. Gracias por pertenecer a un club que trabaja con familias, que trae esperanza cuando hay dolor, que trae alegría cuando el enemigo quiere llenar de tristeza tu corazón, pero juntos siempre seguimos proclamando Maranata, porque Cristo viene. Y eso hace que surjan sonrisas, impactamos comunidades, trabajamos por nuestros adultos mayores, por nuestras iglesias, repartimos libros de esperanza, nos vamos de campamento y traemos amigos para que conozcan de Jesús, jugamos, reímos, somos buenos amigos y somos buena onda. Por eso no hay como los aventureros y nos alegra mucho que tú este 21 de mayo estés participando del Día Mundial del Aventurero. Quiero mandarte un fuerte abrazo, motivarte a que sigas participando del club, pero no solo, sino que siempre busques a alguien a quien invitar para que un día pueda lucir con alegría y como un privilegio el pañolín de aventurero. En la misión central le mandamos un fuerte abrazo a cada uno de nuestros clubes. Deseamos que Dios te bendiga y guarde, no solamente a ti, a todos tus líderes, a todos los consejeros, capellanes, directores, tesoreros, secretarios, todas nuestras familias aventureras, que este sea un día muy especial para ustedes. Les queremos profundamente y queremos que Dios siga haciendo crecer el club de aventureros, porque la mejor manera de ser un niño es ser un aventurero. Familia, Día Mundial del Aventurero, en la misión central decimos, Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga.